So we are testing our product or our broadcast. This is our broadcast from Houston, Texas. And what I would like to tell you is that the weather has been a little bit severe lately. We've been having some rain and thunderstorms and tornadoes and things like that here in Texas. But today, what day is it today? I believe today's Thursday, and the date, I'm not sure. What's today's date? Do you know the date? I never know the date. And I believe today's the 29th. I don't know. But whatever date today is, I just would like to say hello to you, and I wish that we can have you learn a few words today. If you can learn a few words today, that's going to be a good thing. That's going to be a good thing. Can you hear me? Yes, I think you can hear me. So, that's how it goes. That's the way the cookie crumbles. That's the way the cookie crumbles. That's the way the cookie crumbles. That's the way the ball bounces. Yeah. So, ask a question. ¿Cómo se dice en inglés pregunta? Pregunta se dice question. Pregunta se dice question. So, ask a question. Haz una pregunta. Are you Danny's dad? Are you Danny's dad? Aquí estamos preguntándole a alguien. ¿Usted es el papá de Danny? Dad quiere decir papá. Padre se dice father. Father es padre. Mother, madre. Mamá y papá. Mom and dad. Mom and dad. So, are you Danny's dad? ¿Usted es el papá de Danny? Are you Danny's dad? Pregúntenle a alguien. Vamos a suponer que ustedes son maestros o maestras en una escuela, ¿verdad? Imagínense. Use your imagination. Use your imagination. Eso quiere decir use su imaginación. Use your imagination. Picture in your mind, ¿verdad? Véanlo en su mente, véanlo. Y le van a preguntar a un señor que ustedes piensan que es el papá de Danny, y le preguntan así: Are you Danny's dad? ¿Usted es el papá de Danny? Are you Danny's dad? Repítanlo. Are you Danny's dad? ¿Usted es el papá de Danny? Y vamos a suponer que él les contesta así. Les dice, yes, yes. Y les va a decir así: Yes, I am Danny's dad. I am Danny's dad. O les puede decir que no: I am not Danny's dad. Con el verbo to be, la pregunta, cuando se hace la pregunta con el verbo to be, el verbo to be se pone a la izquierda del sujeto. El sujeto en este caso es you. Entonces lo ponemos antes, are you. Cuando preguntamos qué hora es, decimos what time is it. Estamos usando el verbo to be. To be. No lo pronuncien to be. No. Pronúncienlo to be. To be. Díganlo. El verbo to be. Eso. To be. Be. No digan el verbo to be. No, 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 no. No hagan eso. No, 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 no. Y digan el verbo to be. To be. Cuando pregunto a la hora, estoy usando el verbo to be. Porque es el verbo ser o estar. ¿Qué hora es? Es el verbo ser. What time is it?
What time is it? Vean cómo puse is a la izquierda de it. Y cuando contesto son las 9:30, it's 9:30. O cuando contesto son las 10 en punto, it's 10 o'clock. Es las 10 en punto. Es las 9:30. Porque en inglés se dice es, no se dice son. Se dice es. Es las 11:15. It's 11:15. 11:15. También se le dice a quarter. Quarter, quarter, quarter quiere decir cuarto. Como la moneda de 25 centavos que se le llama quarter. O también quarter. Quarter, quarter. A quarter past 11 es un cuarto después de las 11. Esos son las 11:15. What time is it? Estamos usando el verbo to be. No lo pronuncien to be. No, no, no. Pronúncienlo así. El verbo to be. To be. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Ah, tú eres, ¿usted es el papá de Danny? Repitan. Are you Danny's dad? Díganselo a él, señor. Díganle. Are you Danny's dad? Danny's dad, el papá de Danny. El papá de Danny, Danny's dad. El coche de Pablo. Pablo's car. La casa de Mónica. Mónica's house. El hermano de Pablo. Pablo's brother. La hermana de Mónica. Mónica's sister. El papá de Danny, Danny's dad. Vamos a preguntarle, are you Danny's dad? ¿Cómo le preguntaríamos, usted es el hermano de Pablo? Vamos a preguntar, ¿usted es el hermano de Pablo? ¿Cómo le preguntaríamos? Are you? Are you Pablo's brother? Are you Pablo's brother? Are you Pablo's brother? ¿Usted es el hermano de Pablo? Repitan. Are you Pablo's brother? ¿Cómo le preguntaríamos a alguien? Disculpe, ¿Pablo es su hermano? ¿Pablo es su hermano? ¿Cómo se diría eso? ¿Pablo es su hermano? Is Pablo your brother? Is Pablo your brother? ¿Pablo es su hermano? Is Pablo your brother? Repitan. Is Pablo your brother? Ahora digan. Are you Pablo's brother? ¿Cómo decimos sí? Yo soy el hermano de Pablo. Yes, I am Pablo's brother. ¿Y cómo diríamos, sí, Pablo es mi hermano? Yes, Pablo is my brother. Very good. Good job. Excellent. Excelente, mis amigos. You're doing a great job. You know what? You are great people. Thank you very much. Okay. Stop and think. Think. Piensen. What am I doing? What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Pregúntense a sí mismos. A sí mismas, ¿qué estoy haciendo? What am I doing? What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ok? Pregúntense, ¿qué estoy haciendo?
What? What are you doing? Yeah, that's a good question, right? That's a good question. Well, you're improving your lives. You're improving. Improve quiere decir mejorar. You are improving your lives. Están mejorando sus vidas. Ok, ahora, vamos a preguntar, ¿verdad? Su hermana es enfermera. Enfermera se dice nurse. Is your sister a nurse? Is your sister a nurse? Su hermana es enfermera. Is your sister a nurse? Is she a nurse? Repitan. Digan esto. Is your sister a nurse? Is your sister a nurse? Is your sister a nurse? Is she a nurse? Is she, ella? Is your sister a nurse? The other day, I believe I saw your sister. I believe I saw your sister coming out of her car. I believe she was back from the grocery store. She was carrying some groceries. And I offered to help her. And she said no, that she was okay. She probably thought I was some kind of a weirdo. But she was wearing a uniform. She was wearing scrubs. She was wearing scrubs. Scrubs. Es la ropa que se pone la gente que trabaja en los hospitales. Se le llama scrubs. So your sister was wearing scrubs. But she thought I was some kind of weirdo offering my help to carry her groceries into her apartment. She's my neighbor. But she doesn't know me. I know she's your sister. But she said no. But she looked at me like I was some kind of weirdo. Like, ugh. No, thank you. But she was wearing scrubs. Is your sister a nurse? Is she a nurse? Ella andaba vestida con scrubs. She was wearing scrubs. She was wearing scrubs. Your sister, you know, she was wearing scrubs. Bam. She was wearing scrubs. Ella traía puesto scrubs. Scrubs es la ropa que usa la gente que trabaja en los hospitales. Se le llama scrubs. O en clínicas, también los veterinarios, las enfermeras, los enfermeros y todo. Y el personal de un hospital se pone en este uniforme, se le llama scrubs. Repitan, scrubs. Scrubs. She was wearing scrubs. El otro día vi a tu hermana. The other day I saw your sister. The other day I saw your sister. And she was wearing scrubs. Ella traía puestos scrubs. She was wearing scrubs. Magic? Thank you. Okay. So the other day I saw your sister. She was wearing scrubs. Vean. Ella traía puesto un uniforme de enfermera. Eso es un scrubs. Scrubs. ¿Ok? Entonces, por eso te pregunto. That's why I'm asking you. Por eso te pregunto. That's why I'm asking you. Is your sister a nurse? ¿Tu hermana es enfermera? Is your sister a nurse? Is your sister a nurse?
The other day, el otro día, the other day, or yesterday, ayer, I saw your sister. Yo vi a tu hermana y traía puesto un uniforme de enfermera. She was wearing scrubs. Traía puesto un uniforme de enfermera. Así dice aquí, ella was. Este es el verbo to be. No digan to be. No, digan el verbo to be. To be. She was wearing scrubs. Ella traía puesto un uniforme de enfermera. She was wearing scrubs, okay? Okay, now. Coffee. Are you drinking your coffee? Or tea? Or orange juice? Are you doing yoga? Let's do some yoga. Yoga. Are you doing yoga? Let's do some yoga. Come on. There you go. Thank you. Okay, so now. What? Okay. Entonces decimos, mi hermana es enfermera. My sister is a nurse. My sister is a nurse. My sister is a nurse. Y negativo, my sister is not a nurse. Repitan, my sister is a nurse. My sister is not a nurse. Mi hermana no es enfermera. Vean. Yo vi a tu hermana el otro día. I saw your sister the other day. I saw your sister the other day. I saw. ¿Pueden decirlo? Yo vi. I saw. ¿Pueden o no pueden? Porque es difícil pronunciar esa palabra. Vean, escúchenla. Saw. Es difícil, no es fácil. No es fácil. Escuchen. Saw. No es fácil pronunciarla. No crean que le están diciendo bien. Repitan. I saw. Le están diciendo mal. Yo sé que le están diciendo mal porque es difícil. Yo lo sé. Miren cómo se escribe y cómo se pronuncia. Saw. I saw your sister. I saw your sister the other day. Vi a tu hermana el otro día. Traten de decirlo, esto lo van a decir mal, seguro. Pero díganlo como quiera que sea, digan. I saw your sister the other day. Ah, lo dijeron bien, ¿verdad? I saw. Díganlo, porque es difícil decirlo. Pronúncienlo, digan. I saw. No, así no. Repítanlo como yo lo estoy diciendo. I saw. Así, saw. I saw your sister the other day. Hablen. I saw your sister the other day. I saw your sister the other day. Yo vi a tu hermana el otro día, ¿ok? Yo vi a tu hermana the other day, el otro día vi a tu hermana. And she was wearing scrubs. She was wearing scrubs. 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 Hablen, díganlo bien. No se dice así. Se dice scrubs. Eso, scrubs.
She was wearing scrubs. Traía puesto un uniforme de enfermera. Eso quiere decir scrubs. La ropa que traen puesto las personas que trabajan en el hospital, el personal clínico, médico y hasta también los veterinarios. Esto es lo que se pone, se llama scrubs. She was wearing scrubs. Scrubs. She was wearing scrubs. Ella traía puesto un uniforme de enfermera. That's why I'm asking you. Por eso te estoy preguntando. That's why I'm asking you. That's why I'm asking you. Ask es preguntar. Ask quiere decir preguntar. Por eso te pregunto. Is your sister a nurse? Is your sister a nurse? ¿Tu hermana es enfermera? Is your sister a nurse? Yes. Repitan. My sister is a nurse. No, my sister is not a nurse. My sister is not a nurse. ¿Están hablando? Hablen, hablen. Usen su boca. Use your mouth. Use your imagination too. Su imaginación, pónganla a volar. Echen a volar su imaginación. Y tómense su cafezote o chocolatote o lo que tomen. What do you drink in the morning? What do you drink in the morning? What do you drink in the morning? ¿Qué tomas en la mañana? Repítanle, pregúntanle así a su jefe. Pregúntenle a su jefe. Jefe, boss. Boss es jefe. Boss. What do you drink in the morning? I drink tequila. Ah, you're an alcoholic. You're an alcoholic. You need to go to AA. AA, Alcohólicos Anónimos. Tomando tequila a las 7 de la mañana. You have a problem, boss. You have a problem. Getting drunk at 7 in the morning. Díganle al jefe, no, no tome tequila. Bueno, échese un par de shots, ¿no? 2 shots of tequila in the morning. ¿Eh? Yo prefiero café, un cafecito. Ah, coffee. Yeah, coffee. What's this? Is your brother a mechanic? Is your brother a mechanic? Repitan esta pregunta. Is your brother a mechanic? ¿Tu hermano es mecánico? Can you hear me? Is your brother a mechanic? ¿Tu hermano es mecánico? Repitan. Is your brother a mechanic? Is your brother a mechanic? Is he a mechanic? ¿Él es mecánico? Repitan, hablen esto, hablen. Pues, ¿cómo van a hablar si no hablan? Repitan, repitan bien, digan, mechanic. Come on, come on. Don't disappoint me. No me decepcionen. No me decepcionen. No decepcionen al teacher. ¿Ok? Now, you're good people. You're excellent. Pero mándenlo a los perritos, pues. ¿No están viendo ahí qué dice? Ahí dice, mi goal, mi objetivo son 20 perros. No han mandado ninguno. Manden un perro. Échenme los perros. Échenme los perros. Send the doggies my way. Send the doggies, los perritos. Send them my way. Send the doggies my way. Échenme los perros. ¿Eh? Échenme los perros. Pues ahí está, ¿no? El objetivo, la meta de hoy son 20 perros. No llevo ni uno. Come on, people. You can do it. Come on. Come on, perrito, dos, un perrito. ¿Ah? Manden una ardilla, pueden mandar una ballena. Miren, el otro día mandaron una ballena. A whale, así. O pueden mandar el avión supersónico, private jet. ¿Ok? Send your gifts. Pueden enviar sus regalos. Your gifts are appreciated. Your gifts are appreciated. Thank you. Thank you very much. Ok, greetings, saludos a mis amigos de la Ciudad de México, Maritza, Estrellita, Estrellita reluciente, perro, perro,
El perrito, al perrito le duele la muela, ¿eh? Yeah? Okay, thank you so much. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Gracias por el perrito. Y vamos a continuar porque my brother is a mechanic. Vean, entonces yo pregunté, ¿dónde puse el verbo to be para hacer la pregunta? Lo puse a la izquierda del sujeto. Ahí está a la izquierda el verbo to be. El verbo to be, ahí está. Is your brother a mechanic? Yes, 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 que sí, ¿verdad? Yes, my brother is a mechanic. No, no, my brother is not a mechanic. Repitan esto, digan, my brother is a mechanic. Ahora negativa, my brother is not a mechanic. Not, no lo digan not, no, no se pronuncia not, se pronuncia not. My brother is not a mechanic. Good, my brother is not a mechanic. Now, ahora ya esta es una pregunta con... thank you, any gifts, all the gifts are welcome, thank you so much. Vean, aquí, ¿puedes manejar? Vean, ¿puedes manejar? Can you drive? Can you drive? ¿Puedes cocinar? Can you cook? Can you cook? ¿Puedes cantar? Can you sing? Can you sing? ¿Puedes cantar? Vean. Vamos a preguntar, ¿puedes manejar? Repitan. Can you drive? Can you drive? Pregunten. ¿Puedes cocinar? Digan. Can you cook? Can you cook? Ahora, ¿puedes cantar? Can you sing? Can you sing? ¿Puedes cantar? Vean, ¿puedes manejar? Can you drive? Vean la pronunciación de drive. ¿Cómo se pronuncia la palabra? La palabra manejar se pronuncia así, miren. Se pronuncia drive y con una F. Así, miren. Así se pronuncia la palabra manejar. Drive. Vean. Así se pronuncia drive. Dry y luego una F al final, bien marcada la F. Perrito, thank you for the doggy, thank you. Ruff, 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 ruff. Échenme los perros, thank you, thank you, thank you very much, thank you, I thank you from the bottom of my heart. I thank you, thank you, thank you with all my heart. Eso. ¿Eh? I thank you for the hat. ¿Eh? Si me mandan una ballena, me aviento una canción completita. Una canción completita. El que me manda una ballena, le dedico una canción. ¿Ok? Manden sus regalitos. Hay muchos. Están los perritos. Hay ballenas. Hay cisnes. La cajita musical. Canto dos canciones. ¿Ok? La cajita musical me aviento dos canciones y por una ballena me aviento una. Y con un león me aviento una ópera completa. Ok, vamos a ver. Thank you. No, pero cualquier regalito es válido. Thank you so much. Entonces así se pronuncia manejar, miren. Se pronuncia drive y la F bien marcada. Drive. Drive. Es como el número 5. Se pronuncia five. Five. Five, cinco, ¿ok? Can you drive? ¿Puedes manejar? ¿Ok? Drive, ¿ok? Now, vamos a preguntar, ¿puedes manejar? ¿Puedes cocinar? ¿Puedes cantar? ¿Puedes manejar? ¿Puedes cocinar? ¿Puedes cantar? Repitan, repitan así, digan, thank you, woof, woof, woof. Can you drive? Can you drive? Can you cook? Can you cook? Can you sing? Can you sing? ¿Puedes cantar? Puedes cantar. ¿Ok? Sí, yo puedo manejar. I can drive.
I can drive. I can cook. I can cook. I can sing. I can sing. Vamos a preguntar así. Question. Question quiere decir pregunta. Repitan question. Question. Díganlo. Pregunta. Digan question. Tengo una pregunta. I have a question. I have a question. Okay? Vean. ¿Puedes manejar? Repitan. Can you drive? Yes, I can drive. Can you cook? Yes, I can cook. Hablen, hablen, hablen. Can you sing? You. No lo pronuncien you, ni digan yes. Díganlo así. You y díganlo yes. No digan yes. Digan yes. No digan you. Digan you. Ok. Entonces, vamos a preguntar. Can you drive? Yes, I can drive. Can you cook? Yes, I can cook. Can you sing? Yes, I can sing. Sí, yo puedo cantar. Okay, sing a song. Sing a song. Canto una canción. Sing a song. Song es canción, sing es cantar. Sing a song, eso es canta una canción. Canta una canción. Sing a song. Sing us a song. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song. Ok, una canción, ahí les va. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. That's a good song, huh? Yeah, that's a nursery rhyme. Nursery rhyme son canciones de la preescolar, de la escuela. Son canciones para niños, nursery rhymes. Yeah. If you're happy, si estás contento y lo sabes, and you know it, clap your hands. Se usa mucho eso en inglés, decir, y si lo sabes, if you know it. If you're happy and you know it, si te das cuenta de que eres feliz, si te das cuenta que eres feliz, échate un trago conmigo. No, no, no se crean, no tomen, no tomen, no tomen, no, no me hagan caso, no tomen. Yo ya dejé de tomar hace pero ya tengo como 10 meses que no tomo. ¿Ya no tomo? Dejé de tomar. Porque me entretengo aquí dando clases. En vez de tomar alcohol, tomo café y doy mis clases aquí en TikTok. Beneficio a la gente y no me estoy perjudicando la salud, ¿verdad? De eso de andar desayunando tequila, pues nada, pues que pues. Ok, vean, ahora estamos preguntando, swim, vean, sing es cantar, sing. Sing, cantar. Can you sing? Puedes cantar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Can you sing? Puedes cantar. Can you sing? Puedes cantar. Ahora, swim es nadar. Vamos a preguntar, ¿tu hermano puede nadar? Swim. ¿Y tu hermana puede manejar? Drive. Drive. ¿Se acuerdan cómo se pronuncia drive? Drive, manejar, se pronuncia así. Drive, con F al final, la F, bien marcada la F, bien pronunciada. Drive, drive, es manejar, drive. ¿Ok? Ok, so.
¿Tu hermano puede nadar? Can your brother swim? ¿Tu hermana puede manejar? ¿Conducir? Can your sister drive? Ahora díganlo, pregunten la primera esta. Van a decir, ¿tu hermano puede nadar? Digan, can your brother swim? Ahora pregunten, can your sister drive? ¿Ok? Muy bien. Yes, he can swim. Yes, he can swim. Yes, she can drive. Vamos a preguntar. Can your brother swim? Yes, he can swim. Sí, él puede nadar. Can your sister drive? Can your sister drive? ¿Tu hermana puede manejar? Yes, she can drive. Yes, she can drive. Very good. We're making some progress. How are you feeling? Are you doing okay? Are you doing okay? ¿Se sienten bien? ¿Cómo sienten su corazón, su alma? ¿Su alma se siente que está creciendo? Porque lo importante es crecer, crecer en el alma. El alma, el alma es la que crece. El alma crece, 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 crece hasta que uno se muere. Y al morir, el alma se va como creció. Si su alma no está creciendo, no están haciendo bien su trabajo de vivir. ¿Eh? Hagan eso, su alma tiene que estar alegre. ¿Eh? Hay que alegrarse. Por eso es bueno empezar bien el día, cantando, soñando y dirigiéndose hacia sus metas, ¿ok? Su meta es aprender inglés, échenle ganas también, échenle ganas a su economía, échenle ganas a su vida, a su psicología, ¿ok? Tomen en cuenta lo que piensan, lo que sienten y lo que anhelan, lo que desean, ¿ok? Ahora vean, si yo digo, vamos a decir la negativa, miren, ¿tu hermano puede nadar? Can your brother swim? Ahora vamos a decir que no. ¿Cómo se dice? Él puede nadar. He can swim. Él no puede nadar. He cannot swim. He cannot swim. Él no puede nadar. He cannot swim. Ella no puede manejar. She cannot drive. She cannot drive. Cannot. 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 Para decir negativo, can. Vean. Vamos a preguntar. ¿Tu hermano puede nadar? Repitan. Can your brother swim? Yes, he can swim. O pueden decir, he cannot swim. Él no puede nadar. Pregunten, ¿tu hermana puede manejar? Repitan, can your sister drive? Digan, no, ella no puede manejar. She cannot drive. ¿Ok? Y si puede manejar, como dicen, she can drive. Very good. Very good. Ok, vean. ¿Cuál es su nombre? Vean, preguntamos cómo se llama y no se dice cómo se llama, se dice cuál es su nombre. En este caso, ¿cuál? Se dice what. What quiere decir qué, como cuando preguntamos la hora. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? What es qué. What time is it? ¿Qué día es hoy? What day is it today? ¿Qué día es hoy? What day is it today? Porque what es qué. Pero, o por ejemplo, what do you need? ¿Qué necesita? What can I do for you? ¿Qué puedo hacer por usted? What quiere decir qué. Pero a veces what quiere decir cuál, como en el caso de
What's your name? What's your name? My name's Juan. My name's Maria. My name's Pablo. My name's Monica. My name's. Aquí en la línea pongan su nombre. Pregúntenle a una persona así, repitan, what's your name? What's your name? What's your name? Your, no es your, es your. Repitan, what's your name? My name's, y pónganle ahí su nombre. My name's Antonio, my name's Pedro, my name's Julie, my name's David, my name's Mary, my name's Monica, my name's, you know, my name's Jesús. Oh, Jesús, Jesús. Nice to meet you, Jesús. Okay. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Pues pudiera ser what's your job or what kind of work do you have? Pudiera ser así, pero nunca les van a preguntar así en inglés. Es muy raro. Realmente la pregunta en la mayoría de los casos va a ser así. Miren, ¿en qué trabajas? Y van a decir, what do you do for a living? What do you do for a living? I'm a carpenter. I'm a carpenter. Soy carpintero. Pregunten, ¿en qué trabajas? Digan, what do you do for a living? What do you do for a living? ¿En qué trabajas? Repitan, what do you do for a living? I'm a carpenter. I'm a carpenter. Carpenter. I'm a carpenter. Soy carpintero. What do you do for a living? ¿En qué trabajas? What do you do for a living? ¿En qué trabajas? Okay? Okay? Don't get confused. Don't get confused. And if you get confused, it's okay. It's okay. Si se desorientan, it's okay. Okay? Pueden seguir mandando perritos, ¿eh? No dejen de mandar sus perritos. Échenme los perros. Saquen los diamantes. ¿Para qué quieren esos diamantes ahí? Se los van a robar. Aviéntenselos al teacher. Échenselos al teacher. Échenle los perros. Échenle los perros al teacher. Eso. Thank you. Thank you for your gifts. Se agradecen sus regalos. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Vamos a hacer yoga. Practiquemos yoga. ¿Ya? ¿Se relajaron? Ok, ahora abran su mente al aprendimiento o aprendizaje o eso, ¿verdad? Aprendan, aprendan, ¿ok? Ok, ahora vean. ¿Qué preguntamos? What do you do for a living? ¿En qué trabajas? I'm a carpenter, soy carpintero. Do you like your job? Do you like your job? ¿Te gusta tu trabajo? Can you hear me? Do you like your job? ¿Te gusta tu trabajo? Do you like your job? Do you like your job? ¿Le gusta a usted su trabajo? Do you like your job? Do you like your job? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Le gusta su trabajo? Repitan esto, digan. Do you like your job? Do you like your job? ¿Le gusta su trabajo? Yes, no se dice yes, se dice yes. No se dice yes, se dice yes. Yes, yes, yes. I like my job. I like my job. Repitan. Yes, I like my job. Pregunten, ¿le gusta su trabajo? Do you like your job? No están hablando. Yo vi, no, usted no está hablando. Usted no está hablando, ya la vi. Ya lo vi usted también al bigotón comiéndole cornflakes. Cómase sus cornflakes, pero hable. Pueden hablar con la boca llena. Olvídense de lo que les desea su mamá. Ustedes ya son millennials. Pueden hablar con la boca llena.
No pasa nada. Olvídense, eso no es de mala educación. Díganles que dijo el teacher. ¿Por qué hablas con la boca llena? El teacher dice que se puede hablar con la boca llena. En mi clase todos hablan, pero hablen con la boca llena. Nomás no salpique a la señora, ni al perro, ni a la niña. No la salpique. Si hablan, no salpiquen. Cómanse su cornflakes, pero no anden babeando al vecino. No va bien al vecino, no salpiquen todo ahí. ¡Pum! Hablen con la boca llena, pero no salpiquen. Y si salpican, límpienle la cara a la gente que salpiquen, ¿ok? No vayan a contagiarlos tampoco de cosas malas, ¿verdad? No contagien de COVID, no vayan a contagiar de COVID, de cólera, ¿verdad? De disentería, de enfermedades exóticas que luego no tienen tratamiento y que los doctores se encuentran muy difíciles de curar. No anden esparciendo sus microbios a toda la gente. Hablen con la boquita llena, pero salpiquen la mesa, o el teléfono. Pueden salpicar la pantalla del teléfono, no pasa nada. Pero a la señora no la salpiquen porque las mujeres son muy delicadas y se preocupan mucho por su cutis y su maquillaje. Ay, mira, me estropeaste el rubor. Y a los hombres no les gusta que les salpiquen el bigote. Yo por eso no uso bigote. Vean. ¿Le gusta su trabajo? Hablen. Con la boca llena no le hace, pero hablen, por favor, hablen. Hablen, que su futuro depende de que se aprendan inglés con una... ¡Hable! Sí, gato. Thank you. Ok. ¿Do you like your job? No, no se dice job. Se dice chop. ¿No están oyendo? Repítalo bien. Ponga atención y diga chop. No se dice job. Se dice chop. ¿Do you like your job? Chop. Que no se dice job, se dice chop. Can you hear me? Can you hear me? No me están oyendo, no están poniendo atención. Repitan. Do you like your job? Eso, job. Job. Eso, muy bien. Do you like your job? Yes. Que no se dice yes, se dice yes, yes. Repitan. Yes. Yes, I like my job. No, I don't like my job. Thank you. Thank you. Ruff, 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 ruff. Ruff. Amores perros. Thank you so much. Vean. Me gusta mi trabajo. I like my job. No me gusta mi trabajo. I don't like my job. Okay? Now. Veamos qué nos sale aquí en esta carta. Vean. Ahora ya les preguntamos, what's your name? Your name. Ahora, ¿cuál es el nombre de tu hermana? Es decir, ¿cómo se llama tu hermana? Vean. What's your sister's name? What's your sister's name? ¿Cómo se llama tu hermana? Her name's Anna. Her name. Your name. My name. Your sister's name. Her name. Su nombre de ella. Her name. What's your sister's name? Her name's Anna. Her name's Anna. Her name's Anna. Her. 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 Her name. Her. Her name. Hable, 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 hable. Her name's Anna. Repite esto. What's your sister's name? Her name's Anna. Anna. No, no es en español Ana, no. Es en inglés Anna. No Ana, no. Es Anna. Her name's Anna. Eso. Good. Let me have a sip of my coffee. My coffee in the morning is necessary. My coffee in the morning is obligatory. Is in service. You know, it's a must. You know,
mandatory. My coffee in the morning is mandatory. I have to do it. I have to drink my coffee. Otherwise, I'm all, you know, I don't wake up very well. I don't wake up completely. When I am deprived of my coffee. Uy. Coffee. Okay. Oh, okay. So, entonces vean. Ya preguntamos cómo se llama tu hermana. What's your sister's name? Her name's Anna. ¿En qué trabaja? Vean. What do you do for a living? You, ¿verdad? What do you do for a living? ¿En qué trabaja usted? What do you do for a living? Y aquí es, what does she do for a living? ¿Ella en qué trabaja? She's a hairstylist. She's a hairstylist. Ella es estilista. She's a hairstylist. ¿En qué trabaja ella? Repitan. What does she do for a living? What does she do for a living? She's a hairstylist. She's a hairstylist. 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 Hair. Cabello. Hairstylist. ¿En qué trabaja ella? What does she do for a living? What does she do for a living? She's a hairstylist. Ella es estilista de cabello. What's your sister's name? Her name's Anna. What does she do for a living? She's a hairstylist. ¿Le gusta a ella? ¿Le gusta su trabajo? Does she like her job? Does she like her job? Her job. What's her name? Her name. Su nombre. Her job. Su trabajo. Your job. Su trabajo de usted. Do you like your job? Yes, I like my job. Or no, I don't like my job. ¿A ella le gusta su trabajo? Does she like her job? Repitan. Does she like her job? Job. No se pronuncia job. Ni job. Es job. 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 Does she like her job? Good. Very good. Good job. Good job. Yeah. Okay. She likes her job. She likes her job. A ella le gusta su trabajo. She likes her job. A ella le gusta su trabajo. A ella no le gusta su trabajo. She doesn't like her job. She doesn't like her job. Repitan. She likes her job. She doesn't like her job. Díganlo. Vamos a preguntar. ¿A ella le gusta su trabajo? Repitan. Does she like her job? Yes, she likes her job. No, she doesn't like her job. Good. Ahora, ¿tiene usted hijos? Do you have children? ¿Tiene usted hijos? Do you have children? Do you have? ¿Tiene usted? ¿Cómo preguntamos? ¿Usted tiene trabajo? Do you have a job? ¿Tiene trabajo? ¿Tiene usted hijos? Do you have children? Do you have children? Yes. Yes, I have children. I have children. Do you have children? Yes, I have children.
¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo se dice? ¿Cuántos hijos tiene? How many children do you have? ¿Cuántos? How many? ¿Cuántos hijos tiene? How many children do you have? How many? Children. How many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene? Repitan. How many children do you have? I have 3 children. Tengo 3 hijos. I have 3 children. How many children do you have? I have 3 children. Tengo 3 hijos. Tengo solamente uno. Vean, vamos a preguntar esto. ¿Cuántos hijos tiene? Repitan. How many children do you have? I have 3 children. I have 3 children. 3. I have 3 children. Ahora, tengo nada más un hijo. Vean, how many children do you have? I have only one child. Tengo solamente un hijo. I have only one child. Vean, ¿tiene hijos? Do you have any children? How many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene? Repitan. How many children do you have? Si tengo dos, como digo, I have 2 children. Si tengo 3, I have 3 children. Si tengo 4, I have 4 children. Si tienen 5, como mi vecina Doña Amparito, y Doña Amparito se mandó, tiene 6, que porque los dos últimos le salieron gemelitos, mira, que esa, con esas excusas tienen 6. Si tienen 6 hijos, como dicen, I have 6 children. Acá como mi vecina Doña Amparito, ay, Doña Amparo, le gusta traer chiquillos al mundo, ¿verdad? Sí. Es que los dos me salieron gemelitos, los dos, de parece que ya tenía 4 y encargaron el otro y les llegaron 6. Ahora tienen 6 boquitas que alimentar. 6. Entonces, si tengo 6 hijos, I have 6 children. ¿Ok? Ahora, si tengo nada más uno, me preguntan, how many children do you have? I have only one child. I have only one child. Only one child. How many children do you have? I have only one child. También, en vez de only, se puede decir just. En vez de only, puedo decir just. I have just. I have just one child. I have just one child. Tengo nomás un hijo. I have just one child. I have only one child. O también I have just. 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 Díganlo. Just. Job.
just. Trabajo, job, y esta palabra, just. I have just one child. I have just one child. ¿Es niño o niña? Vean. ¿Cuántos hijos tienes? How many children do you have? ¿Cuántos hijos tienes? Vean. I have, vamos a decir que son tres, ¿verdad? I have three children. I have three children. One boy and two girls. Vean. How many? Thank you. Thank you. Thank you very much. You are helping me. You are really helping. Thank you very much. Thank you. ¿Cuántos hijos tienes? How many children do you have? I have three children. One boy and two girls. Un varón, un hombre, un niño. Thank you. Un varón o un niño varón y dos niñas, dos mujercitas. Niña, chica, se dice girl. Y niño, varón, se dice boy. Pero niños o niñas, lo que le decimos en español, bendiciones. ¿Le han mandado bendiciones del cielo, señora? ¡Uy, sí! Me mandaron cuatro bendiciones. ¿Ok? Esos son children. Pero vean, observen cómo children se refiere a niños en general. Es decir, no especifica si son varones o son hembras, si son niños o niñas, simplemente son criaturas. Tiene criaturas, tiene bendiciones, no se especifica el sexo. Can you hear me? Okay, vean. Entonces, ¿cuántos hijos tiene? How many children do you have? Digan, hablen, repitan. How many children do you have? I have three children. One boy and two girls. Repítanlo, digan. Girls. 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 One boy, 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 boy. One boy and two girls. How many children do you have? I have three children. One boy and two girls. Now let's say that, ¿cómo se dice? Tengo nada más un hijo. Pues se dice, I have only one child. How many children do you have? I have only one child. Solo tengo un hijo. I have only one child. I have only one child. Repitan. How many children do you have? I have only one child. I have only one child. Solamente uno. Ahora van a preguntar, ¿cómo preguntan? ¿Es niño o niña? ¿Cómo harían esa pregunta? ¿Es niño o niña?
¿Es niño o niña? ¿Is it a boy or a girl? ¿Is it a boy or a girl? ¿Es niño o niña? ¿Is it a boy or a girl? Vean, ¿cómo se pregunta qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? It's 10 o'clock. It's 9:30. It's 11 o'clock. Vean. Is it a boy or a girl? ¿Es niño o niña? Is it a boy or a girl? ¿Es niño o niña? Repitan. Is it a boy or a girl? Repitan, díganlo. Is it a boy or a girl? Is it a boy or a girl? Is it a boy or a girl? It's a girl. Or it's a boy. Vean. ¿Es niño o niña? Cuando nos preguntan cuántos hijos tienes, how many children do you have? I have 3 children. I have just one child. One child, un solo hijo, pero no sabemos si es niño o niña. I have just one child. Y nos preguntan, ¿es niño o niña? Is it a boy or a girl? It's a girl. Repitan. It's a girl. Es niña. It's a boy. Es niño. Okay? So, there you have it. Ahora, nos preguntan, ¿tiene hijos? Vean. Do you have children? Do you have children? Yes, I have children. Yo tengo hijos. No, I don't have children. I don't have children. I don't have any children. O también, I have no children. Okay? Ahora vamos a preguntar, ¿su hermano tiene hijos? Does your brother have children? Does your brother have children? ¿Su hermano tiene hijos? Does your brother have children? Yes, my brother has children. No, my brother doesn't have children. Mi hermano no tiene hijos. Vean, vamos a preguntar. ¿Tu hermano tiene hijos? Does your brother have children? Yes. My brother has children. No. My brother doesn't have children. ¿Cómo le preguntamos a alguien? Oye, ¿él es tu hermano? Le preguntamos a alguien, oye, ¿él es tu hermano? Is he your brother? Is he your brother? Vamos a preguntarlo así, miren. Is that your brother? En vez de is he, así miren. Is that your brother?
Is that your brother? Yes, that's my brother. Miren, vamos a preguntarlo así. Is that your brother? ¿Él es tu hermano? Repitan. Is that your brother? Is that your brother? Yes, that's my brother. That's my brother. Yes, that's my brother. Sí, él es mi hermano. Yes, that's my brother. ¿Cómo se llama él? What's his name? ¿Cómo se llama él? What's his name? His name is Pablo. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es su nombre? Miren, what is his name? Miren aquí. ¿Cómo le pregunto a usted cuál es su nombre? What's your name? ¿Cuál es su nombre de él, de tu hermano? What's your brother's name? What's your brother's name? ¿Cómo se llama tu hermano? What's your brother's name? Vean, vamos a preguntar, ¿él es tu hermano? Is that your brother? Hablen, repítanlo, hablen, digan. Is that your brother? Yes, that's my brother. What's his name? His name's Pablo. His name's Pablo. O aquí dice, his name is Pablo. Si hago la contracción con is, diría, his name's Pablo. Ahora, voy a preguntar. ¿Él tiene hijos? Does he have children? ¿Tiene él hijos? Does he have children? ¿Tiene hijos él? ¿Tiene hijos? Does he have children? Yes. He has children. Yes. He has children. Él tiene hijos. He has children. Vean. Is that your brother? Yes, that's my brother. ¿Tiene hijos? Does he have children? Yes, he has children. He has. ¿Cómo preguntamos? ¿Usted tiene trabajo? ¿Usted tiene trabajo? Do you have a job? Do you have a job? Do you have a job? ¿Tiene usted trabajo? Do you have a job? Sí, yo tengo trabajo. Yes, I have a job. Y no yo no tengo trabajo. I don't have a job. ¿Ok? Yo no tengo trabajo. Vean. Repitan. Do you have a job?
Do you have a job? Yes, I have a job. Sí, ¿verdad que yo tengo trabajo? No, I don't have a job. Repitan ustedes, digan esto. Do you have a job? Yes, I have a job. No, I don't have a job. Ahora vamos a preguntar. Tu hermana, your sister, tu hermana tiene trabajo. Does your sister have a job? Tu hermana tiene trabajo. Does your sister have a job? Yes, she has a job. No, she doesn't have a job. ¿Tu hermana tiene trabajo? Does your sister have a job? Yes, she has a job. ¿Ella tiene trabajo? She has a job. No, she doesn't have a job. She doesn't have a job. La negativa, vean. Voy a preguntar, ¿ella tiene trabajo? Es decir, ¿tu hermana tiene trabajo? Repitan. Does your sister have a job? Díganlo. Does your sister have a job? Does your sister have a job? Yes, she has a job. No, she doesn't have a job. Una vez más, repitan. Van a decir, ¿tu hermana tiene trabajo? Does your sister have a job? Yes, my sister has a job. No, my sister doesn't have a job. Mi hermana no tiene trabajo. Okay? So, there you have it. There you have it. I hope you learned a few things. And if you're new here, well, welcome to this live. Thank you for your gifts. I drink my coffee every morning. And also I get my energy from this product, which is called Liftoff. I get my energy from Liftoff. Ellos son mis sponsors con Herbalife. Me hicieron distribuidor de Herbalife porque yo trabajaba con un señor que tenía su club. Tienen clubes de nutrición, ¿ok? Y pues, bueno, yo empecé ahí con ellos a dar clases de inglés hace años. Y últimamente, antes de empezar a hacer los live, lo contacté a mi amigo de Herbalife y me dijo, ¿te puedes volver? Porque yo quería dar clases, yo no estaba interesado en los productos. Nunca estuve interesado yo en los productos. Pero yo me volví adicto a las bebidas energéticas porque me encanta a mí andar bien cafeinado. Me gusta mucho la cafeína. Me despierta, pues, y la tolero, mi cuerpo la tolera bien, la cafeína. Hay gente que no. Entonces yo me volví adicto a las bebidas energéticas. Y me dice mi amigo, ¿te puedes volver a ser distribuidor de Herbalife? Y yo dije, bueno, yo me tomo dos o tres bebidas energéticas al día. Me gasto más de $7, $8 o más, casi $9. Y este producto se llama Liftoff.
Entonces yo dije, ok, me hago distribuidor, inclusive este producto a la venta al público, a mí me sale más barato tomarme 3 al día, porque son tabletas, estas son tabletas efervescentes, estas son tabletas, uno las, miren, son tabletas, uno las pone en agua y se disuelven y uno se lo toma, tiene casi, no sé cuánto tenga, pero tiene vitamina C, son productos Herbalife, son vitaminas. Entonces le dije, pues sí me hago distribuidor, pues gratis, y me venden esto barato. Ahora, Herbalife tiene otros productos, están caros, no vamos, como comprarlos, preferible en la tienda, ¿no? Las vitaminas, pero si se hacen distribuidores, les pueden salir más baratos. Si se hacen distribuidores conmigo, sobre todo si no están, porque yo si no están en Estados Unidos, les conviene hacerse distribuidores conmigo. Porque yo les puedo mandar mi curso por WhatsApp. Si se hacen distribuidores de Herbalife conmigo, pues yo me encargo de ustedes. O sea, yo serían mis distribuidores. Porque esto es una pirámide. Se hace una red de mercadeo y se puede ganar dinero con esto. Aunque no les gusten los productos, los pueden vender. O pueden, si le toman bebidas energéticas, le recomiendo este. Y si se inscriben conmigo, yo les puedo ayudar más. Es que yo necesito pues patrocinadores, porque si no mi negocio no va a ningún lado. Yo necesito que mi negocio camine y progrese y crecer, ¿verdad? Entonces, no puedo dar clases privadas así por teleconferencia. Pero les puedo mandar mi curso por WhatsApp y les puedo llamar personalmente. Y en un momento dado, si me ayudan con este negocio, pues la persona que me ayude más, pues yo voy a estar más en contacto, la voy a cuidar más. Sobre todo si están en Latinoamérica, porque en Latinoamérica pueden hacerse eso, pueden inscribirse en Herbalife conmigo y estamos haciendo negocio y yo les ayudo a vender, yo les ayudo a consumir y les doy sus clases de inglés por WhatsApp. ¿Ok? Entonces, miren, búsquenme en el Face, así miren, Tony Casablanca, así búsquenme en el Face, Tony Casablanca. Esto nada más si me quieren ayudar a vender Herbalife, si se quieren hacer distribuidores conmigo para yo darles mi clave y se inscriban y empiecen a consumir. Y pueden invitar gente a ver las clases, este live, y a consumir los productos Herbalife. Yo consumo este, pero tienen más. Ustedes saben, ustedes conocen esta marca, la conocen en todos lados. Y hay gente que habla bien, hay gente que habla mal, pero es para mi beneficio. A mí no me interesa si hace bien o mal, es para beneficiarme a mí, porque yo necesito que mi negocio, como estas clases, porque miren, en redes sociales. En redes sociales yo soy un influencer, pero yo necesito crecer. Yo no puedo crecer si no hay algo de negocio. Pues ustedes también pueden hacer negocio. Si ustedes entran conmigo, yo les ayudo a que esta compañía les pague a ustedes también. ¿Ok? Entonces, si quieren hacer negocio, pero esto es solamente para hacer negocio. ¿Ok? Esto es solamente para las personas que quieran pues hacer negocio conmigo de Herbalife. Mándenme su invitación en el Face, su solicitud de amistad. Dice Tony Casablanca. Hay varios, pero van a ver ahí mi foto. Van a ver mi foto ahí, Tony Casablanca. Solamente para las personas interesadas, sobre todo en Latinoamérica. Si se inscriben conmigo para distribuir Herbalife, yo les ayudo a que ganen dinero con Herbalife. Y ustedes me ayudan a mí y yo les ayudo con el inglés directamente. Yo les mando mi curso y les echo llamadas telefónicas periódicamente para motivarlos. No puedo dar clases por así privadas, por teleconferencia, no me sale bien. Yo doy las clases en live, les puedo mandar el curso por WhatsApp y las personas que me ayuden a ganar, yo les llamo por teléfono. Porque pues es que en los negocios es así. Si hay negocio, uno llama. Si no hay negocio, pues uno tiene que encargarse donde uno, ¿verdad? Uno tiene que, pues sí, todos. Y yo les ayudo. Ustedes ayúdenme, yo les ayudo. Inscríbanse en Herbalife conmigo. Así, envíenme la solicitud a Tony Casablancas. ¿Ok?
Y yo les ayudo a crecer su negocio con las clases de inglés. Y aprenden inglés, o sea, y no tienen, y pueden ganar, no gastan, o sea, yo, si convencen gente de que consuman Herbalife, se vende en todo el mundo y ya tienen el sistema instalado. Y les pagan porque ya les han metido demandas a esta compañía. Ya les han metido demandas. O sea que andan, son bien derechos. Están caros los productos, pero son bien derechos. Y si venden y si vendemos esto, lo podemos ganar dinero. ¿Ok? Entonces envíenme su solicitud de amistad si están interesados en Herbalife. Aquí, Tony Casablanca. ¿Ok? Que ese es su servidor. Casablanca, como la casa que está en Washington. ¿Ok? So thank you very much. Thank you. Have a nice day and see you this evening. Okay. En la noche voy a tener otros dos lives y nos vemos aquí. Thank you very much. Have a wonderful day. Thank you for your gifts. And, well, enjoy. Have a happy life. See you later. See you later, alligator. See you later. Bye-bye, crocodile. See you later. See you later. See you later.